Que si me aflijo. Uf, muchas veces. Pero cabe destacar que no es lo mismo estar afligido que afligirse. Cuando te entristece, esa tristeza se inclina hacia lo momentáneo. Ahora estás afligido o afligida y en un momento estás alegre. Lo más peligroso es cuando vives afligido. Cuando vives afligido, la depresión gana terreno en ti y al final termina siendo un terrible desastre. Vamos, echa un vistazo a tu alrededor. ¿Cuántas personas ríen, brincan de alegría? Y luego sacamos la conclusión a simple vista de que son personas muy felices. Pero, ¿qué tal si te digo que cada persona está librando una guerra que no la explica, que no la llora y que no la cuenta? Felicidades a aquellas personas que se han tomado la valentía de contar sus guerras. Eso se llama humildad y deseos de salir hacia adelante. Dice Romanos capítulo 5, verso 3 al 4. Y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia, entereza de carácter. La entereza de carácter, esperanza. Por tanto, hay que sacarle el mayor provecho a todo y verle el lado positivo a cada situación. Tus luchas y tus batallas te hacen sensible al dolor ajeno, pues te hacen llorar con los que lloran y reír con los que ríen. A una persona que sabe lo que es pasar por un momento de incertidumbre, no la puedes impresionar con tu carro, con tu casa, con tu vehículo o con tu trabajo. Lo digo porque las aflicciones y los momentos amargos te hacen valorar los pequeños detalles de la vida. Nosotros como personas adquirimos nuevos conocimientos día tras día a través de la experiencia, los fracasos y la educación que recibimos de nuestros padres o del sistema social que nacimos. Por consiguiente, las nuevas ideas las aprendemos porque somos personas pensantes que a diario nutrimos nuestro intelecto a través de nuestras interrogantes que nos hacemos. Muchas veces tenemos temor de exponernos ante la incertidumbre y los problemas que frecuentan nuestra vida. Cuando todas esas situaciones difíciles nos entregan nuevas ideas y paso a paso van moldeando nuestros caracteres. Dime, ¿te vas a rendir? ¿Vas a soltarlo todo? ¿Te dieron un diagnóstico y ya te echarás a morir? Mira hasta dónde has llegado. Mira lo fuerte y lo valiente que eres. Mira en quién te has convertido. ¿Vas a echar todo a la basura? Bueno, detente y respira. Relájate. Dios va contigo. No estás luchando sola. No estás luchando solo. Dice Romanos capítulo 5, verso 3 al 4. Y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. Y la perseverancia, entereza de carácter. La entereza de carácter, esperanza. Dios te bendiga.